Con Maduro Más, aquí estamos, pues, como ustedes lo querían. Aquí estamos, como siempre, de pie, sonrientes, optimistas por el futuro de nuestra patria. Amando, amando, amando. Y con el amor, avanzando, triunfando. Mis saludos a toda Venezuela por medios, redes, calles y paredes. Construyendo. Construyendo el camino hacia el futuro. Esa es nuestra etapa. Construyendo el camino hacia el futuro. Limpiando el terreno, echando las bases, poniendo los bloques y avanzando y viendo el horizonte grande de la patria. De sentimiento, palabra y acción somos nosotros. Hombres de sentimiento, palabra y acción, pueblo de sentimiento, palabra y acción. Eso es lo que somos. Y eso nos viene de dónde, de la historia grande que corre por nuestras venas. Qué orgullo siente uno como venezolano. Me perdonan los que me ven y me escuchan de otras partes del mundo. No he hecho ovidismo. No es que nos las echemos, no. Nosotros, gente humilde, humilde, humildad en Cristo, tenemos nosotros en nuestro corazón. Pero qué orgullo siente uno como venezolano y las mujeres venezolanas de decir somos de la tierra que parió al gigante Simón Bolívar. Al gigante Antonio José de Sucre, al gigante Rafael Urdaneta, a la giganta Luisa Cáceres Arizmendi, Josefa Camejo, los gigantes y gigantas de hace 200 años. Qué orgullo es decir y sentirlo, donde uno esté parado. Estoy parado aquí, en Caracas, Venezuela, o donde usted esté parado. Soy de la tierra del gran Bolívar. Hace 200 años llegó a Bolívar, a Lima, Perú. Había transitado el camino de las dificultades. Por eso lo llamaron el hombre de las dificultades. Hay un libro muy bueno que se los recomiendo, de Miguel Acosta Sainz. Creo que se consigue en línea. Miguel Acosta Sainz, uno de los mejores libros que hay sobre Bolívar, lo recomiendo. Anótenlo para que lo estudien. El libro de Miguel Acosta Sainz, Bolívar, el hombre de las dificultades. Las había pasado todas las dificultades. Lo habían intentado matar 3 o 4 veces. Lo traicionaron y lo apuñalearon por la espalda. Dividieron las fuerzas patriotas por intereses mezquinos, personales. Y él se sobrepuso a todo, aquí, allá, más allá. Logró hilvanar la estrategia correcta, construyó un gran ejército, convocó a todo un pueblo y se vino de Haití con 6.000 fusiles que le entregó la Revolución Popular de Haití. El pueblo haitiano, nuestro hermano pueblo haitiano, le entregaron 3 barcos, combatientes, soldados, y 6.000 fusiles que se los debemos a Haití. Algún día se los pagaremos con creces. Y se vino, liberó Margarita con el pueblo margariteño. En la guerra de todo el pueblo. Pasó a Carúpano, nos liberó el oriente del país con los libertadores de oriente. Unificó los ejércitos. Se fue a Guayana, liberó Guayana junto a Manuel Piar. Fundó la República de Colombia, la Gran Colombia. Cuando cualquiera pudo haber pensado, está loco. Si no ha liberado todavía las provincias de Venezuela, va a unir Venezuela con los que hoy es Colombia, Panamá, Ecuador y más allá. Pues lo hizo, desde el Orinoco, nuestro Orinoco. Selló el pacto, convocó a constituyentes, redactó la primera constitución y de ahí agarró para los llanos. Conoció a Páez,
sumó el ejército de Páez y le dijo, el combate no es ahorita en los llanos, vámonos por la montaña, vámonos por los Andes. Ascendió a los Andes, perdió la mitad de la tropa congelada en las frías montañas de los Andes. Le llegó por detrás a Bogotá, libró la batalla de Boyacá, liberó a la Nueva Granada, acabó con el virrey, se vino otra vez para acá, dio la batalla de Carabobo, triunfó. Ya había mandado a Antonio José de Sucre al sur, por Panamá lo mandó, con la armada bolivariana que ya existía para entonces. Salió de Carabobo disparado hacia el sur, llegó al sur, liberó lo que hoy es Ecuador, y luego la situación se complicó en el Perú. Y los peruanos lo llamaron. Hace 200 años, un primero de septiembre de 1823, entraba en Lima el gran libertador Simón Bolívar, victorioso como libertador, a salvar el Perú, a salvar la América. Naguará, pues. Ni el mejor escritor de ciencia ficción del mundo, ni el mejor cineasta de Hollywood podía hacer una historia como la vida de Bolívar. En el Perú la cosa se complicó. Traiciones, derrotas militares, falta de apoyo. Y casi rodeado en el Perú, el general Mosquera le pregunta a Bolívar, año 1823, Bolívar, no tenemos dinero, las tropas están sin comida. Bolívar, nos traicionaron, acabamos de ser derrotados en varias batallas. Bolívar, ¿qué vamos a hacer? Y Bolívar le contestó como hizo en Casacoima, años antes. Le dijo, Mosquera, nosotros vamos a triunfar. A triunfar. Eso es por eso que estamos de pie, porque nosotros venimos de Bolívar y nuestro destino es el triunfo. Y cuando usted le pregunte, en medio de las dificultades que hemos vivido y que todavía vivimos, ¿cuál es el destino de Venezuela? El destino de Venezuela es triunfar. Buenas noches, pues. Empezamos el programa triunfante con Maduro Más. Vamos a ver la semana presidencial. Adelante. Martes. El presidente Nicolás Maduro Moros, continuando con su agenda para la paz y la integración de la nación con países hermanos, recibió este martes en el despacho 1 del Palacio de Miraflores al excelentísimo señor Stuart Richard Young, ministro de Energía e Industrias Energéticas y ministro de Estado en la oficina del primer ministro de la República de Trinidad y Tobago, con la finalidad de consolidar alianzas de cooperación energética y evaluar acuerdos diplomáticos como parte de las alianzas estratégicas entre ambos países. Miércoles. Esta es la Venezuela afirmativa, la Venezuela rumbo a ser potencia, con esfuerzo, con trabajo, con planes bien dirigidos, vamos a llegar a la Venezuela potencia, a la Venezuela de la prosperidad económica. Un saludo, pues, felicidades y bendiciones a todos y todas. Muchas gracias. Jueves. ¿Juran ustedes avanzar victoriosamente hacia el plan 2030 más? ¿Lo juran ustedes? Si así fuere, como va a ser, que Dios
la patria y el pueblo se los reconozcan. Quedan ustedes juramentados como Comisión Nacional de Tierra para el Plan Productivo 2030. ¡Hasta la victoria siempre! Una semana siempre emocionante. Yo doy gracias a Dios por darme tanto. Como dice la canción que canta Mercedes Sosa, gracias a la vida que me ha dado tanto, 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 tanto. Siempre le he cantado desde los 14, 15 años, gracias a la vida que me ha dado tanto. Y gracias a la vida que cada semana me permite servir al pueblo, trabajar por el pueblo, trabajar por Venezuela, ganar la batalla diaria de la construcción del futuro. Hoy es el día de los servidores públicos y las servidoras. Héroes anónimos, heroínas anónimas de Venezuela. Yo le envío un gran abrazo y un gran beso a todos los servidores y servidoras de nuestro país, trabajadores y trabajadoras públicos. Dignos trabajadores, dignas trabajadoras, conscientes. Y los llamo a servir cada vez mejor. Con amor, con lo mejor que tengan de sí mismos. Enseñar y aprender con buenos métodos a nuestro pueblo. Esta semana fue maravillosa. Fuimos a Guacara, allá estuvimos en una jornada del miércoles productivo. ¿Cómo aprendí? ¿Cómo aprendí? Y además constaté algo muy importante, que uno tiene que estar en el terreno para verlo. Constaté cómo el país va produciendo sus alimentos. Tuvimos 120 años con el chorro petrolero importando el 85% del alimento a Venezuela. Y hoy estamos produciendo el 80% o más del alimento en Venezuela. En el caso de los huevos, el 100%, y ya estamos en condiciones de exportar. Buen dato, buena señal, motivante. Y lo vamos a lograr con el plan 2030, Venezuela potencia agrícola. Ahí eché a andar todo lo que va a ser la elaboración del plan 2030, Venezuela potencia agrícola, con dos ejes fundamentales, atención Venezuela, atención productores y productoras, dos ejes en los cuales estamos de acuerdo, hay consenso. El primer eje, lograr la autosuficiencia alimentaria de Venezuela al 100%, producir el 100% de los alimentos en Venezuela. Y lo vamos logrando. Si yo hubiera dicho esto hace 5 años, 6 años, hubieran dicho, este está loco, chico. Lo estamos logrando, la soberanía alimentaria, pero hay que lograrla al 100% con productos de calidad. Todos los productos, todo. Una belleza, chico. Esto me emociona mucho, porque es el futuro de Venezuela de verdad, verdadita. Y el segundo gran eje, la segunda gran estrategia, el segundo gran objetivo es lograr que Venezuela se transforme en una exportadora de alimentos al mundo entero. Ahí están los mercados, nuestros amigos del mundo, los BRICS, por ejemplo. Y llegó el momento de Cira, ¿verdad? ¿Cira llegó? ¿Ah? Vamos a ver qué nos trae Cira. Hola Cira, ¿cómo está? ¿Qué nos trae? Adelante. Presidente, bienvenido al programa número 15.
Un cordial saludo a todas las autoridades y al público presente en su programa con Maduro Más. El menú para este lunes está servido. Comenzamos con el 1x10 del buen gobierno y nos trasladamos al estado Barinas, donde la SUBCH, Unidades de Batalla Bolívar Chávez, solicitaron la rehabilitación del Liceo Nacional Bolivariano Alberto Arbelo Torrealba. Este caso se está resolviendo y los detalles serán proporcionados por nuestra compañera Jocelyn Correa. Directamente desde el estado Mérida, nos llega información sobre nuestros perros mucuchíes, una raza con una fuerte conexión histórica y reconocida como el perro nacional de Venezuela. En nuestro segmento con Maduro Más Ciencia, nos acompañarán los jóvenes del semillero científico, compuesto por estudiantes de educación media y robótica, quienes nos mostrarán algunos robots que ellos mismos han ensamblado. Para comenzar, vamos a dar la palabra a nuestra compañera María Antonieta Peña, quien presentará noticias del ámbito nacional e internacional. Adelante. Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Medios, Redes y Paredes. Muy buenas noches, presidente Nicolás Maduro. Vamos a iniciar de inmediato nuestro recorrido informativo en materia nacional a través de nuestra sección y lo hacemos a través del portal Voz de América. Dice lo siguiente en el titular: en las playas cristalinas de Venezuela se disimula la crisis, no hay cómo estar aquí. Es uno de los testimonios que refleja la página Voz de América. Esta página, la gente debe saberlo, a mí me gusta decir siempre la verdad. La página Voz de América es el sistema de medios de comunicación del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Depende directamente de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Y ellos sacan toda la semana noticias para malponer a Venezuela. Noticias para dañar a Venezuela. Y ese tipo de noticias tú la ves, la publican ellos y después la replican distintos portales y medios aquí en Venezuela. La repiten, a veces sin citar a la Voz de América, pero tú ves la noticia y te das cuenta, están coordinaditos. Y esa noticia sencillamente la sacan porque les duele que el turismo venezolano está viento en popa, está recuperando. Está creando empleos directos e indirectos. Está moviendo un número grandísimo de población nacional a los destinos turísticos de todo el país, incluyendo este, en el estado Carabobo. Vamos a revisar más en noticias que son de interés económico desde la web de Sputnik Mundo, porque dice: Brasil y Argentina apuestan por el yuan, que ya se piensa como moneda global. Sí, cada vez más las monedas del grupo BRICS, entre ellas el yuan, van a ir ocupando un espacio. Ya lo ocupan en el comercio mundial. Ya se paga un porcentaje muy alto del comercio internacional en yuanes. Es una moneda fuerte porque China es la principal potencia emergente en lo económico en este siglo XXI. Y muy pronto va a ser la potencia económica más grande y poderosa del mundo entero, China, en lo financiero, en lo tecnológico, en lo productivo, en lo industrial, en lo agrícola, en lo monetario. Es la gran potencia emergente. Y además China es una potencia emergente de paz, de cooperación, afortunadamente. Bien, seguimos entonces ahora nuestro recorrido internacional, presidente, y revisamos la web de Hispan TV, puesto que dice que la Unión Europea depende ahora más que nunca del gas en Rusia. Aumenta el 40% en la compra de gas ruso. Gas natural licuado de Rusia ha aumentado la venta desde el inicio del conflicto con Ucrania. Esto en la práctica, María Antonieta, es el fracaso de todas las sanciones contra el gas y el petróleo ruso. Es un fracaso estrepitoso. No pueden sacar de la ecuación energética mundial a la gran potencia que es Rusia, el mayor productor de gas del mundo, que tiene las mayores reservas de gas del mundo y uno de los mayores productores de petróleo del mundo. ¿Cómo lo van a sacar, chica? ¿Cómo lo van a sacar? Es una locura de esta gente. Una locura por su odio a Rusia,
por la rusofobia. Lo mismo digo de Venezuela. ¿Cómo pueden pretender sacar a Venezuela, que es la principal reserva de petróleo del mundo? No, nosotros vamos a regresar, vamos ya regresando a ese mercado internacional a ocupar el puesto que tiene que ocupar Venezuela. Y estamos certificando la cuarta reserva. Hay quienes son optimistas y dicen que pudiera ser la tercera reserva de gas del mundo. Así que Rusia es un ejemplo de lo que va a ser Venezuela. Muy pronto Venezuela va a ocupar esos grandes espacios en petróleo y gas nuevamente. Ustedes van a ver. Vamos a revisar ahora mismo Sputnik, porque la nueva insignia de Huawei con telefonía satelital muestra la ineficiencia de las sanciones de Estados Unidos. Esto porque se decía que este tipo de telefonía no podía usarse sin los chips de Estados Unidos, y ahora mismo han avanzado en telefonía satelital para el resto del público. Huawei se ha convertido en una potencia tecnológica en todas las telecomunicaciones, en 5G, en internet, en telefonía. Yo utilizo Huawei. Una tecnología limpia, buena, y además no te la pueden intervenir los gringos. El teléfono Huawei no te lo pueden intervenir. Toma dato ahí. Así que felicito a la empresa Huawei de China y a China por estar dando estos pasos agigantados. Mira lo que sucede. Los Estados Unidos y Occidente empezó a perseguir a la empresa Huawei hace unos años, a sancionarla, a perseguirla, a prohibirle comprar los microchips, los chips y la tecnología. Y ellos dijeron, ah, bueno, está bien, ustedes nos hacen esto, nosotros ahora vamos a hacer los microchips, los chips, y los están haciendo. Se independizaron de la tecnología occidental y siguen de puertas abiertas porque ellos venden muchos productos en Occidente. Ese es el ejemplo a seguir. Atención, empresarios, empresarias, científicos venezolanos, profesionales, técnicos. El ejemplo a seguir es crear nosotros nuestra propia tecnología, nuestras propias soluciones y seguir adelante sin depender de nadie en este mundo. ¿Te parece? Excelente, como siempre. Bueno, presidente, hasta aquí nuestra sección Medios, Redes y Paredes de este programa del día de hoy. Excelente. Y ahora vamos al segmento que tanto les gusta a ustedes y que me gusta a mí. El segmento El 1x10 del Buen Gobierno. Vamos, adelante. Así es, presidente. Un gusto saludarle a usted y también darle la bienvenida a quienes nos acompañan en este set y a quienes nos miran también a través de nuestras distintas plataformas en una nueva edición de Con Maduro Más. Como siempre, presidente, actualizo las cifras del 1x10, cómo avanzamos, cómo vamos trabajando y cuáles son los sectores que más casos tienen, son atendidos a través de las distintas plataformas. Justamente les comento, presidente, la cifra general del total de casos que son atendidos por el 1x10 del Buen Gobierno: 1.375.663 casos. Vamos a ver un caso que se encuentra en proceso, que usted pudo conocer la semana pasada o en la edición pasada de Con Maduro Más, y nos referimos al estado Barinas. Recordamos que usted pudo conversar con la denunciante Merlin Peña. Ella pedía la recuperación del Liceo Alberto Arvelo Torrealba, esto en el municipio Barinas, del estado Barinas, y hay que comentar un poco acerca de este caso, porque esta recuperación integral abarca también las canchas deportivas de la institución, requiere reparaciones en el sistema eléctrico, áreas sanitarias y aguas servidas, albañilería, impermeabilización, pintura general y otros trabajos. Vamos a conocer los detalles en el siguiente video. Adelante. Le hacemos un llamado a la colectividad de Barinas que pongan su reclamo por la verdad, crean en él, porque esto es un hecho, esto es una realidad. Gracias, presidente, por habernos tomado en cuenta y llegar a la rehabilitación de este prestigioso liceo. Gracias a la aplicación de la BENAP, vamos a tener un liceo digno para nuestros estudiantes barineses, de nuestra colectividad cercana y la de afuera también. Bueno, aquí tenemos en el estudio nada más y nada menos que
a Merlin. Aquí está Merlin, mira. Se vino con una gorra bien bonita, la gorra que tiene Merlin. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿ah? Presidente, buenas noches. Ah, Merlin. ¿Cómo está todo, chica? Y esa gorra está bien chévere. ¿Esa la hiciste tú? No, la compré. La compraste. Estaba hecha, pues. Sí, estaba hecha. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. ¿Ah? Fina. Muy emocionada. Pues, ¿verdad? Feliz y contenta de verla. ¿Cómo está la gente de la comunidad? Están bien, ¿sí? Contentos, feliz. Qué bueno. En estos momentos, pues, están todos súper contentos porque el 1x10 del buen gobierno no solamente nos da soluciones, sino que nos ayuda a identificar el problema. Pero lo más importante, organizarnos como comunidad para crear un beneficio colectivo. Para crear un beneficio colectivo. Mira el concepto. Organizarnos en comunidad para crear un beneficio colectivo. Para construirlo. Para construirlo. Esa es la verdadera democracia. Sí. Eso se llama democracia directa. Democracia verdadera, protagónica. Que hay que sembrarla. Porque el resto, la otra que llaman democracia, bueno, es otra cosa. Bueno, Jocelyn, bien chévere el 1x10. Hay que hacer más. Cada vez más. Cada vez más, cada vez mejor, con el 1x10 del buen gobierno. Maduro más. Una invitada siempre especialísima. Se trata del segmento Concilia Más. No te lo pierdas. Adelante. Buenas noches. Bueno, presidente, hoy tenemos para presentar un tema que es sumamente importante para nuestro país, porque hoy vamos a hablar del motor emprendimiento. Es un tema que ha surgido y se ha desarrollado a partir de hace aproximadamente 3 años. Ya nosotros veníamos con todos los problemas que acarrea las sanciones, el bloqueo económico, esa guerra económica ya que afecta a nuestra población. Más que todo, el más afectado es el pueblo. Se agrava ese problema cuando llega la pandemia. Y entonces, pero este pueblo, presidente, que no se rinde, este pueblo se reinventó y se reinventó con el emprendimiento. Por eso nosotros cuando el 7 de junio visitamos la base de Misiones El Arañero de Barinas, en Antímano. Estuvimos viendo cómo el emprendimiento allí en esa base de Misiones estaba en pleno apogeo. Vimos cómo la misma población atendiendo las necesidades de la comunidad. Y es así como a la fecha de allí, de esta parroquia de Antímano, se han otorgado en ese, con esa visita, se otorgaron 74 créditos, 74 financiamientos para 74 emprendedores y emprendedoras. Con un detalle muy importante, el 86% del financiamiento que se dio a emprendedores y emprendedoras es a mujeres, lo que nos indica cómo la mujer está involucrada en todo lo que tiene que ver con la economía endógena. Correcto. En la economía comunal, en la economía de allí, de los barrios, de las parroquias, de las comunidades, las mujeres, también los hombres, el 14% de estos financiamientos se dio a hombres. Uh-huh. Y entonces ellos allí ya están trabajando, desarrollando un potencial que tenemos, porque allí no solamente vemos la calidad del producto que ellos están trabajando, la calidad es
se hace, la vimos desde ese mismo momento en que hicimos la visita. Pero es que también, presidente, estos emprendimientos ayudan tanto la solidaridad que hay allí en esas comunidades, cuando ellos desarrollan su trabajo y logran crecer con su emprendimiento, quien sale beneficiada es la misma comunidad, es la familia, es la mujer. Tenemos un videíto. ¿Podemos ver el video antes de escuchar a la ingeniera? Correcto, me parece muy bien. Estaba un poquito detenida la producción y con esta ayuda esperamos aumentar muchísimo más las ventas de ropa deportiva, que es nuestro fuerte, ropa deportiva, pijamas. La comunidad está agradecida, feliz, contenta, con ganas de seguir triunfando. Bueno, presidente, vemos cómo se ha dado apoyo a las áreas de manufactura, producción, comercio, servicios, y quería hacer una acotación que este emprendimiento que surge en el medio de la pandemia, la guerra económica, y que surge como una alternativa, hoy día tenemos una ley que apoya, que incluye y que desarrolla todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. O sea, que ya ahora es una política que corresponde incluso a un motor, al motor emprendimiento, y que surgió como una alternativa, como decía, que este pueblo no se rinde, sino que se reinventa. Bueno, aquí lo tenemos ahora apoyado por el gobierno revolucionario. Así es. Concilita más. Sí, bueno, vamos a escuchar a la ingeniera, la presidenta del Fondo Nacional para los Emprendimientos. Ella me comentaba tanta experiencia que tiene ahí desde que está trabajando con los emprendedores, y verdad que es algo maravilloso, todas estas experiencias que se viven con el pueblo, este pueblo noble y que promete tanto. Ingeniera. Buenas noches, presidente, ¿cómo está? Buenas noches, Marjorie. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que nos da. No voy a hablar en este caso del FONAEN, sino de todos y cada uno de los emprendedores a los que gustosamente atendemos y tenemos la oportunidad de visitar, de conversar y de apoyar con ellos. La verdad que siempre en la boca de ellos está el agradecimiento para usted, porque definitivamente, como bien lo menciona, el emprendimiento es el que nos va a permitir seguir adelante. Y esa confianza y ese voto que le estamos dando y apoyo a todos y cada uno de estos emprendimientos son los que nos van a hacer salir triunfales una vez más de todas estas actividades. Tenemos emprendimientos maravillosos. Bueno, las gracias a ustedes. Silita, vente para acá. Vamos a invitar a Silita, ¿vale? Vamos a hacer una rueda aquí entre todos y todas. ¿Ah? Porque hay que seguir creciendo y hay que comunicar, ¿eh? Comunicar a través de las redes sociales, hay que comunicar todo esto. Esto es muy importante que la gente lo conozca. Hay que hacer más, mucho más con lo que tenemos. Inyectar más recursos, porque fíjense, todo este recurso que ustedes ven aquí llega y ahí mismo se convierte en trabajo, en producción, son buena paga. Tenemos una visión hacia el futuro, que nuestra economía aquí, por eso es que vemos que es la verdadera economía la que se está desarrollando, la propia, la interna, la endógena. Correcto, y además hay que tratar de multiplicar el dinero. Siempre es la preocupación que tengo. ¿Cómo hacer más? ¿Cómo meter más recursos? ¿Cómo inyectar más líquido, pues, para que ese líquido se multiplique verdaderamente? Y el Fondo de Apoyo a los Emprendedores, que creamos hace un año y pico, ¿ves?, sea de verdad un motor, un instrumento de apoyo a todo aquel que tenga un emprendimiento. Así que, Concilita Más, te felicito, los felicito a ustedes. Gracias. Sigan trabajando. Ah, denle un saludo a la comunidad. Vamos a tomarnos una foto aquí. Ajá, del emprendimiento. Ahora vamos a otro segmento.
el segmento Conociendo A, van a quedar impresionados de lo bonito que le tenemos. Conociendo A, adelante. Bueno, gracias. Presidente, en nuestro segmento Conociendo A, nos acompañará Edgar Albarrán, técnico agrónomo y criador de perros mucuchíes, una raza absolutamente ligada a la historia y a los acontecimientos que marcaron el devenir de nuestro país. Bienvenido, señor Albarrán, a nuestro programa con Maduro Más. Esta raza, este perro se convierte para nosotros en un patrimonio histórico, un legado. Hoy en día es la única raza venezolana que tenemos, el cual no le hemos dado el valor que se merece. Muchas gracias por su atención. Maduro Más. Excelente, vale. En el segmento Conociendo A, invitamos al programa a Edgar. Y aquí está desde Mérida, Edgar Albarrán. ¿Ah? Edgar dedica su vida a conservar, cuidar y proteger a la raza autóctona de Venezuela, el mucuchíe. El mucuchíe, perro hermoso, de verdad. Hermoso, hermoso. Venezolano, pues. Muy famoso en la historia, porque un mucuchíe acompañó a Bolívar mucho tiempo, Nevado. Fue famoso, pues. Tuvo al pie de Bolívar por años. Conservado, cuidado por Bolívar. Y él cuidaba a Bolívar, además. Estuvo en varias batallas, Nevado. Y es como un símbolo, ¿verdad?, para Venezuela. De hecho, tenemos la misión Nevado, creada precisamente en homenaje a un mucuchíe. Edgar, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Gracias, señor presidente. De verdad que me siento muy contento, después de tantos años, por fin llegar acá, poderlo saludar y saludar a toda Venezuela. Hacía años que lo estaba esperando. Qué bueno. Mira, ahí trajiste a un perro ya grande. ¿Cuánto tiempo tiene Lolo? Sí, Lolo tiene 2 años y medio, señor. 2 años y medio. Sí. Los mucuchíes son perros grandes, ¿verdad? Es un perro imponente, de hecho, y ahí es donde viene nuestra historia. El único perro en el mundo que ha participado en una batalla de independencia y es el nuestro, nuestro mucuchíes, cuando Bolívar, y de hecho es ahí donde la historia lo refleja muy claro. El perro que luchó en batalla, y con mucha razón, porque un tamaño de esto es fácil dominar a cualquier persona y tirarlo al suelo. Vamos a acercarnos por aquí, y Lolo está dormido. Lolo, hola Lolo, hola Lolo. Saluda al presidente. ¿Cómo estás tú, chico? ¿Ah? Está bellísimo. Mire, este Lolo. Vale. Esa es la nobleza. Este Lolo está bellísimo, chico. Mira, le dio por caminar. Así como el páramo. Pero él camina, él es independiente y rebelde. Camina para donde quiere. Está prendiendo en la cuerda. Tú le jalas la cuerda y no quiere. Vente. Aquí. Mira, no, él va para atrás. No, él es rebelde. Rebelde e independiente. Hermoso perro mucuchíe. Edgar. Gracias. Ah, vamos a tomarnos una foto. Ah, oye, Páramo se durmió. Ven acá, Páramo. Vamos a tomarnos una buena foto y un TikTok aquí. Ven acá, TikTok. Mira, vamos a tomarnos un buen TikTok. Mira, aquí tenemos a Lolo, hermoso. A Páramo, que vino hasta Caracas desde las montañas, ¿verdad, Lolo? Desde las montañas de Mérida. Y Edgar, mi pana Edgar, mi amigo Edgar, ¿ah? Para que sigamos conservando y multiplicando la raza venezolana de mucuchíes. Gracias, Jason. Sí, señor. Vamos para el TikTok. Bueno, y ahora vamos al otro segmento. El segmento con Maduro Más Pueblo. No, ahora vamos con el segmento con Maduro Más Ciencia. Buena sorpresa, pues. Gracias, Edgar, gracias.
Saludamos a todo el pueblo de Venezuela que sintoniza el programa Con Maduro Más. Y hoy también, pues, saludando al presidente Nicolás Maduro, queremos dar la bienvenida a un grupo de invitados especiales también, porque en este momento se está desarrollando el programa de formación y de talleres en robótica en diferentes puntos del territorio nacional, dirigido a los niños, niñas y jóvenes para afianzar, pues, los conocimientos, el desarrollo cognitivo y sobre todo la lógica en materia de la aplicación de la ciencia a la vida. Por eso, presidente, en materia de estos talleres de robótica, queremos invitar al pueblo de Venezuela a ver un micro que se ha preparado a partir del equipo de producción y conocer cómo se está dando el desarrollo de estos talleres de robótica dirigidos a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Adelante. La robótica es sumamente importante también para ahorita que estamos en un mundo que es 100% tecnología. En mi experiencia, yo quisiera hacer un robot que ayudara a las personas, sobre todo mayores, que están solas. ¿Quién de ustedes va a explicar cómo son esos talleres? ¿Quién levanta? Bueno, denle un micrófono. Bienvenido. ¿Cómo ha sido el taller? ¿Qué me cuentas? ¿Qué han avanzado? Bien. Chévere. Sí. ¿Cómo es que te llamas tú? Valentín. Valentín el Valiente. Sí. De la unidad educativa Felipe Tejera, el 23 de enero. Sí. Correcto. ¿Y desde cuándo empezaron ustedes a hacer el taller? Desde... ¿Hace mucho? No, hace mucho. ¿Un mes más o menos? Sí, un mes y medio. Correcto. ¿Y qué te llamó la atención a ti para la robótica? ¿Por qué? El aprendizaje y mucha educación. Me gustó mucho aprender más de esto porque es un aprendizaje inmenso y me gustaría mucho que las personas que están comenzando en esto sigan y progresen mucho más. Nosotros estamos educándonos en la tecnología y el conocimiento para el futuro, porque la robótica va a tener que ver con todo, con la industria, con la producción de alimentos, con la educación. Así que es muy importante que ustedes empiecen tan temprano en la robótica. ¿Y qué nos trajeron aquí? Unos prototipos que algunos armamos. ¿Estos son unos prototipos? Sí. Vi que tú quieres ser astronauta. ¿Ah? ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Valeria Zambrano. Valeria. Y cuando sea mayor quiero participar en la misión... Quiero participar en la misión de exploración lunar y espacial de Venezuela y China. Y participar creando los robots rovers. Mira, Valeria, yo tengo una visión del futuro, ¿viste? Tengo una bola de adivinaciones, ¿qué llaman? ¿Ah? Y yo estoy viendo la bola del futuro y estoy viendo a Valeria en la luna, ¿oíste? Ese sueño se te va a cumplir. Esta es la generación que se le van a cumplir todos los sueños de la tecnología. Ya va. Este prototipo, ¿quién lo lleva? La amiguita aquí. Ariana. ¿Este prototipo de quién es? Sofía. De Sofía. ¿Y este prototipo? De mío. De Valentín. Este es el de Sofía. Me está por tumbar, Sofía. Excelente. ¿Y esta tenaza se mueve? Sí. Agárrame el dedo ahí, pues. Mira. ¿Ah? Mira. Excelente, vale. ¿Y si hacemos una carrera, qué les parece? Pónganse allá, pues, en el puesto de salida. ¿Ah? Vamos a ver. Vamos a dar un premio, ¿te parece, Valentín? Ok, me parece justo. ¿Qué premio más o menos? Estamos en vacaciones ahorita. ¿Ah? No sé. Por ejemplo, pónganse todos allá. $20. El que llegue primero a esta línea se gana un premio. Ya va, pero no. Tienen que esperar que yo diga 1, 2, 3. ¿Ah? Ponte en situación.
A la cuenta de tres. Ya va. Ay, papá, se enredó Valentín. Matra, matra, o sea, vivo. ¿Ah? Eso, a la cuenta de tres. Quien gane se va con su familia para Mérida. Dale, pe. ¿Ah? Dale, dale, dale. Para que conozcan el teleférico de Mérida. Ok. ¿Les parece? Sí. Cuando diga tres, a la cuenta de tres. Uno. Dos. Y tres. Vamos a ver. Ahí viene el prototipo. El prototipo. Ahí viene el prototipo. Va a ganar la chiquitica. Ay, 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 ay. Mira, 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 mira. Tienen que llegar aquí a esta línea. Esta. Está aquí. Aquí. Se enredaron, chicos. Ahí está. Mira. ¿Quién es este? Llegó, llegó. Ganó Valentín. Valentín, ganaste, vale. ¿Ah? Ganaste, Valentín. Sí, gané. Vas para el teleférico de Mérida. Dale, ve. Vamos. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Ah? Aquí está Dan Maris, del equipo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ella es viceministra para la comunalización de la ciencia para la producción. ¿Qué me dice Dan Maris, todos estos programas? Buenas noches, señor presidente. Bueno, fíjense, el Programa Nacional Semilleros Científicos, en una de estas aristas, es los núcleos locales de robótica educativa. Estos núcleos locales de robótica educativa se afianzan sobre todo de primera oleada en nuestra plataforma de infocentros. Por eso nos acompaña hoy el presidente de Infocentros, porque tenemos en esta primera fase 100 núcleos ya instalados. Hace alrededor, como ya lo mencionaron los muchachos, menos de 2 meses. Estos 100 primeros núcleos ya han formado más de 800 niños y jóvenes. Bueno, vamos a sentarnos pues por aquí. Vénganse para acá los más viejitos. ¿Ah? Ernesto, vente para acá. Vamos a tomarnos una foto aquí para que ustedes lleguen a la luna, se acuerden de esta foto. ¿Ah? ¿En qué año van a llegar a la luna ustedes? ¿Ah? Si se puede ahorita mismo, Valentín es echado para adelante, ¿vale? ¿Ah? Belleza, pues, esto es una belleza. El conocimiento y la tecnología de niños y niñas. Hay que seguir desarrollando el semillero científico de Venezuela. ¿Les parece, verdad? Vamos a darle un aplauso a estos niños y niñas, pues. Y aquí nos despedimos. Nos despedimos y vamos con Maduro Más Pueblo. Felicidades. ¡Vámonos a liberar! ¡Vamos creando poder popular! ¡Vamos a organizar! ¡Vamos creando poder popular! ¡Pueblo a la calle! ¡Pueblo a la calle! ¡Pueblo a la calle! ¡Maduro más! ¡Naguara, pues! Impresionante. 46 movilizaciones, una más grande que otra, una más alegre que otra, una más colorida que la otra. Rompiendo la censura, digo yo, rompiendo la censura y el veto, porque si no lo muestro aquí, medios y redes lo ocultan. Ocultan la verdad de un pueblo organizado, consciente y poderoso. Pero no podrán, no podrán. Aquí es impresionante, de verdad. Mira, esta semana nada más que pasó, hubo 46 movilizaciones locales, de ahí, de la gente de la comunidad, en su comunidad. 801 reuniones y asambleas de base, es otra modalidad. 194 encuentros organizativos, que no los mostramos aquí, es otra modalidad. 321 despliegues sociales, los despliegues por comunidad, casa por casa, caso por caso. 114 sancochos comunitarios, espectaculares.
Yo los veo en las redes que más o menos nuestra gente lo distribuye. 1490 cafecitos militantes los llaman. 169 jornadas de formación. 13 concentraciones o agitaciones. Esa es otra modalidad. Pudiéramos decir, mira, aquí están los datos. Aquí están los datos. Esta semana se movilizaron 221.581 hombres y mujeres de todas las edades para llegar a 2.802.761. Casi 3 millones ya. Vamos rumbo a los 7 millones de movilizados en diciembre. Es una meta. Es una meta. Tenemos un videito. Vamos a mostrar este videito para que ustedes vean, para que ustedes calibren y saquen sus propias conclusiones. Adelante. Bueno, Indira, Yaritza, sigan así, que se multiplique, que haya 1,000 Indiras, 10,000 Indiras, 100,000 Yaritza. Y con la vista puesta, mira, mira este trabajo, mira, me llamó mucho la atención en las imágenes, Indira, Yaritza, esta imagen de nuestro gran Ali Primera. Ah, el espíritu de Ali entre los barrios del Valle. Ali vivió en el Valle, allá en los Araguaney, con su esposa, con sus niños. Qué bonito que hayan recordado. ¿Quién hizo este trabajo? Eso se lo mandó la gente del Tiuna Fuerte, ellos fueron los que lo realizaron. Y este es un obsequio de la parroquia del Valle, de todos los movimientos sociales. Está firmado por la parte de atrás. Y bueno, presidente, esto es en honor a la marcha que se realizó, para que recuerde ese día que eso lo hicimos en apoyo a su gestión. Bueno, aquí está, mira, mira, aquí está firmado por la gente, mira. ¿Ah? ¿Qué tal? Vamos a tomarnos una foto aquí. Indira, Yaritza, una foto para el recuerdo. La voy a sacar por mis redes sociales y ustedes se encargan de reproducirla. ¿Sí va? Bueno. Con Maduro Más Pueblo. Y ahora vamos para terminar la sesión del día de hoy con buena sorpresa del Estado Monagas. Con Maduro Más Regiones. Gracias. Gracias. Presidente, y con Maduro Más Regiones se traslada esta semana al oriente del país, específicamente al estado Monagas, abordando tres aspectos importantísimos de esta región. La empresa Cemento Cerro Azul nació en socialismo en el año 2005 a través de un convenio binacional entre Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán. Hubo un convenio que se hizo para lo que es la formación, la fabricación de esta empresa. Esta empresa fue fabricada con un diseño original de 1,000,000 de toneladas métricas anuales de producción de cemento. El yeso es un aditivo también que se le agrega al cemento para evitar lo que es el fraguado inmediato. Monagas. Monagas es tierra patriota. Donde usted se meta en Monagas, todo está lleno de historia. Todo, todo, donde usted llegue. Monagas. Y bueno, en Maduro Más Regiones quisimos traer a este joven líder de Monagas y del oriente del país, Ernesto Luna, para que nos traiga avances en tres áreas importantes. Trabajo, Ernesto Luna, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Monagas?
Bueno, un saludo, presidente, en nombre de todo el pueblo del estado Monagas, de los hombres y mujeres de bien, le bendecimos a usted. Saludo a la primera combatiente, a todo el equipo de ministros y ministras que los está acompañando. Un saludo al pueblo que está presente también. Bueno, Monagas, como parte del desarrollo agroproductivo e industrial que usted nos ha ordenado, presidente, estamos viendo una planta que, por supuesto, cuenta con excelentes condiciones. Estamos produciendo actualmente una planta que fue diseñada de acuerdo al sueño de nuestro eterno comandante gigante Hugo Chávez, en convenio con la República Islámica de Irán y que, bueno, está en funcionamiento, se puso en funcionamiento en el año 2013. Es importante destacar, presidente, que esta planta surte y satisface más del 80% de la demanda del cemento a nivel nacional. Pero vamos a despedir este segmento con Monagas y el programa número 15 de hoy con cultura, cultura tradicional propia y profunda de raíz monaguense. Les vamos a dejar aquí con el baile del mono. De Caicara. De Caicara. Adelante. Muchas gracias, pues. Disfrutemos. Disfrutemos. Todo el mundo baila, mono de Caicara.